de verdad que tienen una mentalidad tan limitada, un criterio tan básico, tan pobre, que no los deja ver que el presidente López Obrador llegó con una legitimidad abrumadora, enorme, y que por primera vez, como dijo Denise Merker, en el programa de tercer grado de Televisa, que seguramente ya vieron en el video, nos sentimos representados. A mí Peña Nieto no me representaba. A mí Felipe Calderón tampoco me representaba, ni Vicente hizo que voté por estos dos güeyes en aquel momento. ¿Por qué voté por ellos? Dirán ustedes, pues porque en aquel momento yo era joven y estúpido. No había toda la información que hay, no había todo el acceso a medios digitales que tenemos hoy. Y lo único que teníamos en aquel momento en mi casa lo había nada más eran medios corporativos: Televisa, Televisión Azteca y se compraba el periódico en la casa compraban el Universal. Cuando no alcanzaba en el Universal compraban el Reforma. Era la información a la que yo tenía acceso hasta que después por propio pie y por propia cuenta yo empecé a ver la óptica desde otro desde otro lugar. Y hoy digo, me arrepiento enormemente de haber votado por Fox y por Calderón. Totalmente. Es uno de los peores errores políticos que he cometido en mi vida. Pero no por eso no, no vamos a dejar de rectificar y vamos a empezar a ver las cosas como son. Ese par nos mintieron. Por el PRI nunca, nunca voté, nunca pensó, pasó por mi cabeza votar por el PRI y nunca votaré por el PRI. Nunca votar por el PAN, jamás. En 2018 yo decía, no, pues si el PAN llega con un proyecto decente y como López Obrador dice con quién lo va a hacer y es gente decente que lo hace, la que lo hace, podría considerarlo. Pero hoy, 2022, bueno, desde el 21 lo vimos. Estas personas. No tienen gente, no tienen criterio, no tienen sensibilidad, no tienen voluntad política, no tienen hábitos de trabajo. Están los diputados con su fregada moratoria constitucional de ir a cobrar sin trabajar. Digo, qué poca madre, sinceramente. Pero pues, siempre estamos aquí para rectificar. Ahora, humanismo mexicano. ¿Por qué se llama humanismo mexicano?